está viendo referente a los taladores de árboles, a los vendedores de leña, debemos decir que nosotros tenemos que actuar de oficio, y nosotros tenemos que pedir los documentos correspondientes para el transporte de clase de leña o tala de árbol que van a realizar. Ya se les explicó ahí la documentación que tiene que presentar, lo que dijo ahí el técnico forestal. Entonces, esa documentación es la que nosotros les solicitamos. A ninguno se le está diciendo que es prohibido transportar leña y todo. Lo único que tienen que hacer es por la vía legal, ¿verdad? Porque si ustedes no lo hacen por la vía legal, pues nosotros no nos podemos hacer de la vista gorda. Tenemos que hacer nuestro trabajo, porque si no lo hacemos, también nosotros podemos tener problemas, ¿verdad? Entonces, nosotros también estamos sometidos a la ley. Nosotros ya vestir este uniforme, ¿verdad? No nos podemos hacer, como comúnmente dicen muchos, de la vista gorda, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que pueden venir a solicitar a la MUNI para su consumo, pero también tienen que llevar su nota de envío, ¿verdad? Pero si solo lleva su permiso para el consumo, pero si no lleva su nota de envío, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Entonces, son cosas para que, ¿verdad? Porque a veces vienen muchos y vienen, va, y tal vez vienen algunos compañeros, se arriesgan y les dicen, bueno, que sea la primera vez, pues, que le va a la oportunidad. Pero resulta que no, pero ese policía no se hace bola. Entonces, como le digo, y las consecuencias ya las estamos viviendo por la tala de árboles. Si usted da cuenta, mucha escasez de agua, muchas situaciones que se están dando por mucha tala de árboles, como le digo. A pesar que...